bipolar. Yo creo que lo más sensato es no, darle un par de vueltas acá y ahí te la agarráis en el manubrio. Cualquier bala suelta. Cualquier bala soltáis. Vamos. Nivel 5. Ya, señor. ¿Ya? Cualquier cosa grita. Sí, agarra vuelo. Ojalá que tenga algún dispositivo por si se sobrecalienta el motor, weón. Consumo de amperes, 3 rayitas. ¿Qué significa eso? No tengo idea. La media tracción que tiene no derrapa nada, weón. Lala. Se sienten los medios tirones para atrás. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, te pasaste. Le va a revisar la temperatura del motor y a la batería un poquito más adelante. Estuvo bueno, weón. Uy, se pasó, weón. ¿Cómo va? El controlador se siente un poquito más tío. No, pero nada fuera de lo común, ni el motor. Es lo más tibio que lo he sentido, pero está tibio, no está caliente. Como yo, weón. Cacha. Polvo pegado. ¿Quedaste más cansado, weón? ¿Igual iba pedaleando, weón? Sí, yo también. Alivianándole un poco la pega, la weón. El Carlos me va a decir ya para, pobre bici. Bueno, esta ayer en la noche la taladríamos para poner el dropper. Le hicimos un hoyo allá. Sí, esta es la nueva gorda en esteroides, pues, la gorda eléctrica en esteroides. Horquilla DNM de 120. Es para los de la vieja escuela, esta es como una mini Volcano. Bien ancha. 120 recorrido, platina simple, invertida. Le cambiamos el disco delantero por uno de 8, le cambiamos el disco trasero por uno Shimano, un Tektro. Le pusimos un dropper DNM, dropper con remoto. Bueno. Ah, y los neumáticos no los habían visto, los neumáticos se los cambié hace tiempo y han dado rico con estas cuestiones. Tienen, los otros tenían como las calugas en la mitad y cuando doblabais se caía de la caluga porque se inclinaba y te tiraba el manubrio para adentro. ¡Vamos con todo, weón! ¡Ah, oh, no te creo! Pero está acuático, salta polvo para todos lados. Mira la snap cómo está. Estamos dejando que la gorda se enfríe porque claramente no está hecha para lo que estamos haciendo. Andrés, con equipo y bicicleta deben ser en total unos 90 kilos. Más o menos. ¿Estás flaquito, weón? Un poquito más. Y creo que Andrés lo vamos a hacer pedalear para arriba ahora. No le ha hecho mantención a mi snap, weón. Qué chelajita. ¿Queréis probar esta? No, no te marca el nivel. Esa rayita y ahí la subí. Ahí te había hecho un pedo para arriba. ¡Snappy! Tanto tiempo. ¡Oh, qué larga! Bien, adelante. Gracias por venir. ¡No! ¡Maldito e-bike! ¡Falta respeto! ¡Vuelve! ¿Cómo estuvo? Oh, bien. Mis respetos por la gorda, weón. Se lo puede todo, weón. Un tractorcito. Lo bueno es que no explotó. Se pasó el polvo. No tengo los frenos muy acertados como cambiamos los discos ayer. Ah, ¿son nuevos también? Son, sí. ¡Oh! Se me olvidó que estaba acelerado. Uy, me voy a rebotar. ¿Me puedo ir adelante? Sí. Oh, sí. Esto va a estar chistoso. Vamos. Vamos.
El frente de la bicicleta se comporta harto mejor, pero la cola sigue rebotando como loca. Oh, cambió harto con la horquilla, weón. Oh, esto está zapateadísimo. Uy, se van asentando los frenos. Bien, weón. Oh, qué risa. La gorda. Apaña caleta la horquilla, weón. No habéis bajado con horquilla. No había bajado nunca en una corta con horquilla. Cuando volaste los dos pelates, pasaste por la letra y se hizo ¡brum! Oh, chao. Joder, yo sonando como camión, la va. Dime que no pinché. Parece que no. Oh, la rueda trasera sonó terrible. Por lo menos ya no es un maltrato brutal. Es bastante entretenido, de hecho. ¿Cadena? Cadena. Sentí un golpe en la rueda trasera que me dejó medio. ¿Ahí en la bajada? Sí, ahí. ¿En la bajada? En la última parte de acá. ¡Pam! Oh, oh, oh. ¿Cómo se va comportando la SNAP? Rica, weón. Bacán. Un pelín grande, pero ya no me incomoda tanto, ya me acostumbré. Ya te acostumbraste. Sí. Ahora se me salió la cadena a mí, weón. ¿Cadena? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Llegué a pena, weón. ¿Cachaste la calidad de hoyos que había ahí arriba? ¿Eran así? Bueno, la primera bajada son así. ¿Y la horquilla qué tal? Bueno, trabaja completa. Sí, no, no he tocado fondo. Ah, no, le queda un pelito todavía, weón. ¿Y llega hasta abajo, abajo? Va bien, weón. Te sigo un rato, dale. Trata de abrirte más en esa curva. Baja el pie a la izquierda acá, eso. Buena esa. Zapateo, zanja. Oh, wow. Pata afuera y todo. ¡Oh! ¿Cómo está la última parte? Habían unos hoyos brutales, parecía motocross la weá. Somos unos sobrevivientes. Oh, pista. En los saltitos siento mucha confianza con esta horquilla. ¿Mordor? Vamos. Cuando te dije ábrete más, era solo para la primera, para que entrara más abierto. Trata de abrirte más en esa curva. Oh, claro, te abriste en la que venía y te montaste arriba del cerro. Y después está ahí tan arriba que chocaste de frente con la que venía. Y lo otro,
trata de ocuparlas, de repente vaya así con el pie abajo mucho rato. Para estar en el tiro. Claro, en el fondo aquí voy con los pies planos y aquí que necesito el apoyo, aquí bajo. Y una vez que salgo de la situación, vuelvo a ponerme plano y me preparo para la próxima. Ah, claro. ¿Cachai? Al final la única justificación para tener el pedal abajo es pedir la garra a la bicicleta porque estás en un plano inclinado o en un peralte que necesitáis más agarre. ¿La qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y tú? Bien, bien. Esa máquina, ¿no? Buena. Jugando en la gorda. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? ¿Te tinca que tiremos una hasta abajo? Ya. Y de ahí sesionamos en algún lugar y echamos la talla. Nos vemos abajo. Nos vemos. Cuídate, Andrés. Oye, weón, ¿cómo va? Weón. ¡Loco! Esta bicicleta está hecha para saltar. Oh. El terreno está súper suelto y se mete en las curvas. Ahora quiero ir al step up. Con permiso. ¡Ay, cómo cambió! Estabilidad, pero así es más fácil que saltar en una bici normal. El cambio de los neumáticos y la horquilla fue brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal, brutal. Todo se comporta a la raja. Muy despacio. Me da vergüenza haberlo grabado. Sin arriesgar de más. No, y menos esta bicicleta, pues. ¿Es segunda vez que la ocupáis? No, si me da lo mismo, weón, mi físico. Me da lo mismo rayar, me importa rayarla, weón. Ah, por la bici. Sí. Yo pensaba que porque no estabas acostumbrado. No. Oye, weón, esta base se comportó increíble. ¿La horquilla? Es demasiado estable. Yo creo que un cambio grande fueron los neumáticos. Y la horquilla te deja ver qué es lo que estáis haciendo. No te... Te mantiene la rueda delantera más pegada al piso. Eso que igual está más suelto de la otra vez que vinimos. Está mucho más suelto que como viene cuando viene sin horquilla, ponte tú. Lo sentí, la raja, iba cero preocupado de la bicicleta. Vámonos de acá, si no me va a terminar matando arriba esto. Gracias, Andrés, weón, te pasaste. Y los neumáticos los chequeé antes de salir, le puse 8 y 6. Y atrás se me iba de repente, pero sentía que se iba, pero no te molestaba. ¿Cómo está ahí? ¿Puedo sacar una foto contigo? Obvio que sí. Buena. ¿Cómo está, compadre? ¿Van para arriba? No, ya no, voy a bajar recién. Buena, qué rico. ¿Me puedo tomar una foto? Obvio que sí. Bacán, chiquillo. Te vas a Un gustazo. Oh!